¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal. En nuestro segmento de Star Wars, que posiblemente este segmento especializado en Star Wars, pues, esté llegando, pues, a su fin, ¿no? Porque realmente, pues esto ya terminó. Definitivo, tristemente ya terminó. Pues ahorita les voy a dar más o menos lo que viene siendo mi punto de vista, ya pues con spoilers, diciendo algunas cosas de lo que pudimos apreciar pues de esta última entrega de la trilogía Disney, que quiso darle un cierre a toda una saga. Aquí están pues nuestros boletos del otro día, del día del estreno. Pues vamos a, pues los voy a guardar, ¿no? Los voy a guardar así para cuando, si Dios me da vida, cuando tenga 70 años o no sé, pues ver y atestiguar de cómo terminó pues esta saga tan querida, de una manera pues realmente tan mal, básicamente. Esto pues realmente no me alegra, no me mete en una actitud del típico "se los dije" o "ya ven". No, al contrario, la verdad, esto es un motivo de mucha tristeza, la verdad. Bueno, definitivamente la trilogía Disney nació muerta, la verdad de las cosas. Nada más que tardamos tiempo en darnos cuenta de ello. Todos sabemos cómo debió, o más o menos teníamos la noción de cómo debía de continuar las últimas tres películas de George Lucas, que era con la historia concentrada, más bien, pues ahora sí que en los hijos de Han y Leia. Recordando brevemente, pues tenemos un episodio 7 que empezó mal, la verdad, empezó mal. Ahí empezó todo el daño. Claro que con muchas cuestiones de nostalgia, con la aparición, pues obviamente, de Harrison Ford, Peter Mayhew, vemos que, pues como que la gente como que le dio esperanzas a esto, pero realmente la trilogía Disney nació muerta. Tenemos una película, el episodio 7, donde ahora sí que el señor J.J. Abrams hizo una copia del episodio, pues ahora sí que del episodio 4 de Una Nueva Esperanza. Y desde ahí ya estaba muerto esto, porque cambió el rumbo de la historia completamente. Cambió también el estilo de cómo se contaba la historia, y pues vemos cómo se desarrolla el episodio 7. Luego tenemos un completamente espinoso episodio 8, con unas sorpresas y unos cambios brutales, donde la cosa pierde cabeza. Pero como que la maquinaria Disney estaba trabajando a todo vapor, y como que quiso convencer a la, pues a la audiencia de que la película había sido un gran éxito. Obviamente, económicamente, pues metió mucho dinero, porque la gente tenía la curiosidad, vaya. Pero vemos cómo lentamente fue cayendo todo. A ese punto ya la trilogía Disney ya no tenía salvación, por todas las cosas que ya habían ocurrido en el episodio 8. Entonces ya estábamos muertos. Luego viene este episodio 9. Este episodio 9, lamentablemente, ahora sí que es una copia del Retorno del Jedi, con los mismos argumentos, las mismas tentaciones, la misma forma de ataque, todo. La película empieza con el Millennium Falcon
recordándonos escenas como el Millennium Falcon combatiendo o viajando adentro de la Estrella de la Muerte. Luego dan un salto al hiperespacio, a velocidad de luz, y aparecen en otro lugar que nos recuerda el campo de asteroides. Y así sucesivamente. Después toda la película se concentra en que necesitan un artefacto para viajar a un lugar donde están, pues ahora sí que Palpatine con el emperador, o sea, perdón, con toda esta cuestión de los Sith. Entonces tenemos como que también una copia de cuando se estaba tratando de localizar a Luke. Entonces tenemos dos películas que nos cuentan de que hay que encontrar un lugar. O sea, ya fue contado eso. Luego empezamos a ver un desarrollo de copia tras copia tras copia de todo lo que ya hemos visto. Bueno, inclusive cuando llegan a ese planeta donde hay como una tribu haciendo una celebración, donde llegan estos amigos buscando la nave de este fulano que quería encontrar ese artefacto para ir a buscar a Palpatine. Todo ese movimiento en esa tribu está basado completamente, si no es que imitación, de una celebración de una tribu africana, que más o menos así celebran, y también usan eso de los polvos de colores y todo eso. O sea, todo es completamente un plagio, una copia, cosas ya contadas y ya vistas. Seguimos y llegamos ahora sí que al punto donde nos topamos completamente con el episodio 6. Nos encontramos cara a cara con el retorno del Jedi. Vemos el mismo, casi las mismas palabras de tentación. Una batalla en el cielo, al igual como le pasó a Luke. Bueno, fue una cosa tremendamente, pues muy chocante, porque ya no hay lugar a las emociones. Ya sabes qué va a pasar, que van a ganar los rebeldes o los buenos, vaya. Después tenemos un ejército gigantesco de destructores, y que ahora resulta que estos dependen de una antenita de navegación. O sea, qué cosa tan tonta. Entonces, ¿para qué el imperio gasta tanto? Una vez en algún otro programa lo mencioné. ¿Para qué gastar tanto en destructores, en estrellas de la muerte o bases de la muerte o lo que sea, si siempre con unas cuantas naves destruyes todo eso? Ya lo había yo mencionado en un programa. Ahora sí que el arma más letal para el imperio viene siendo un simple X-Wing. Es inverosímil esto. Luego vemos cómo Finn manipula una cañonera para dispararle a la cabina del propio destructor donde está esa cañonera. Bueno, no tiene la tecnología ahora sí que para inutilizar la cañonera. Porque los escudos no pueden ser utilizados allá cuando los destructores están estacionados. Entonces todas esas escenas que vimos del Millennium Falcon entrando a atmósferas de planeta con sus escudos, entonces ¿qué? En un recurso tan tonto, completamente tan tonto, eso de que los destructores no tenían escudo. Me recuerda muchísimo inclusive a la película El Día de la Independencia. Y de la nada empiezan a decir y explican, así flash, en toda la galaxia se está rebelando la gente. De repente vemos un destructor cayendo junto pues a la ciudad de las nubes, luego en Endor. O sea, ¿qué hacían esos destructores por allá en primer lugar? Entonces, ¿y quiénes estaban destruyendo a todas esas naves? Porque se entiende que esos destructores que estaban ya volando junto a esos lugares, pues sí tenían completamente sus escudos activados. Entonces hay completamente una ilógica total de cómo vulnerabilizar a toda esta flota gigantesca para poderla destruir con unas naves, muchas o pocas, pero al fin y al cabo pequeñas naves.
Y lo más inverosímil, como les digo, que se dependa todo de unas antenas, unas balizas de navegación. Cuando todos sabemos que inclusive hasta los mismos aviones, si en un momento dado pierden contacto con la torre de control, tienen sus propias balizas. Entonces, ¿cómo te explicas que una sola nave tenga que controlar a todas las demás? Cuando cada nave podría tener su propia baliza. En los escuadrones de la Segunda Guerra Mundial se utilizaba mucho cuando se navegaba, ahora sí que a brújula, entre los navegantes de cada avión se andaban checando los rumbos y uno le hablaba al otro y así sucesivamente no perdían rumbo, se iban intercomunicando. Entonces, ¿eso qué? En el mundo de Star Wars, Disney, no puede existir eso. En verdad, es completamente estúpido, muy estúpido. Y yo quisiera decirles que estos recursos para poder solucionar el día así de flash y destruir a todo el ejército imperial, ahora que resulta que es la orden final. ¿Para qué cambiar el nombre? Si ustedes se fijaran, los destructores de Palpatine, pues eran más o menos el mismo modelo que los destructores antiguos. ¿De dónde sacaron esos destructores? Siempre supimos que las tres precuelas, en las tres estábamos viendo cómo se estaba planeando, ahora sí que, el hacer una nueva armada imperial. Todas las peripecias que tuvo que planear Palpatine para poder engañar a la Federación y todo, para lograr la guerra y financiar la Estrella de la Muerte. Pero aquí en el episodio 7 de la nada sale una primera orden riquísima con miles de recursos, y aquí también de la nada te das cuenta que ya tienen todo un recurso de muchísimos cruceros, cuando en la historia original de George Lucas nos llevó 3 capítulos llegar a la culminación para poder ya tener el arma definitiva, que sería en este caso la Estrella de la Muerte. Se puede decir que vimos tantas copias, por ejemplo, la carrera, la persecución, de donde unos Stormtroopers están en unos como bikes, pero ahora resulta que con ruedas. Tenemos ahí una mezcla de Mad Max con una mezcla de la carrera de los Pod Race. Me recordó mucho la carrera de Pod Race. Ahora resulta que los Stormtroopers vuelan como Iron Man, un recurso muy Disney. De todos los personajes que salieron, obviamente hay sus guiños por todas partes. Por allá había un Hammerhead y toda la cosa. Uno de los personajes que realmente sí me gustó y me cayó bien es este que se mete a ver lo de la memoria de C-3PO, este monigote. Lo único rescatable. Ese, pues, muy simpático, me cayó bien. Y al final vemos cómo termina todo igual. Destruyen todo. Guiños por todas partes, se arman los abrazos igualito que en Endor. Vemos por allá una escena completamente innecesaria, a dos muchachas besándose, bueno, una de mayor edad que la otra, pero ahí vemos por allá eso. Luego vemos que Lando ahora sí que se liga a esta chamaca que pues sería no sé cuántas décadas más joven que Lando. Y bueno, al final, pues creo que Poe se queda con pues esta chica que conoció por allá. Parece ser que Finn, pues como que todavía no se decide mucho con la Rose, pero Rose, nefasto el papel, o sea, no hizo nada. Termina todo pues como el retorno del Jedi, muchos abrazos y todo. Y el mero final, que Rey llega a la casa, antigua casa de Luke, y entierra los sables. Ese final me gustó. Pero si a ese final le hubiera, pues ahora sí que, anticipado realmente una grandiosa historia, hubiera sido un final épico.
Pero, ¿de qué me sirve que me haya gustado ese pequeño final, esos últimos minutos, si de aquí para atrás tenemos un desastre completo? Pues, otra cosa más o menos atinada de lo poquito, pues, pues toda la familia solo, pues, muere. Pues como que es como decir, pues se reencuentran ya en la otra vida, ¿no? En lo que sea que fuese algo así como un cielo, pues para todos los personajes de las galaxias, ¿no? Eso, pues en pocas palabras, amigos, la película es una película palomera, es una película para pasar muy el rato, pero no tiene absolutamente nada que ver como para hacer el cierre de esta saga tan grandiosa. Esta película podría ser incomparable como cualquier película de espacio, como Space Troopers, no sé si recordarán esa película, más o menos algo así, pero nada que ver para hacer el final épico del cierre de toda esta saga Skywalker. Pero obviamente, y sigo sosteniendo, en definitiva, es porque esta saga, esta trilogía, mejor dicho, esta trilogía Disney, nació muerta completamente desde el episodio 7, por no respetar los parámetros a los que debió de haber ido estas nuevas tres películas, ¿no? Nunca debió de haber existido una nueva Primera Orden, ni un Palpatine, ni más destructores imperiales, ni más nada de eso. Nada de eso debió de haber contado. La historia original iba por otro camino. Definitivo, no podemos deslindar completamente a George Lucas de esto. George jamás debió de haber vendido, no había la necesidad ni económica ni de nada para ver, él pudo haber vendido quizá algunos derechos para que Disney hiciera un parque temático de Star Wars y todo eso. Eso está muy bien para seguir recordando esta serie tan amada, esta saga, ¿no? Pero tanto así como para hacer películas, o en un momento dado quizá permisos para hacer pues series alternativas como Rebels o Los Clones o bueno, inclusive hasta esta misma serie de Mandalorian, pero no meterse con la historia original. Realmente cuando George vende, dice que él quería pues que se continuara con este sueño, que porque a él le llevaría 10 años más hacer tres películas, ya vimos que no. Disney del 2016, en un corto tiempo, en la mitad se hizo estas tres películas. Yo pienso que George, en el momento en que terminó, ahora sí que La Venganza de los Sith, debió de haber descansado 1 o 2 años y empezar con las tres siguientes. Y no dejar estos dilatamientos. Ya no se puede hacer nada, ya lo que pasó, pasó. No podemos retroceder el tiempo. Lo único definitivo, porque lo estamos viendo, ya inclusive youtubers muy famosos y críticos famosos de cine y todo están aplastando a esta película, pero por consiguiente se lleva en dominó a las otras dos, o sea, en pocas palabras, toda la trilogía Disney ha caído, se puede decir. Entonces ya no podemos cambiar eso. Entonces definitivamente Star Wars terminó en el retorno del Jedi. Para mí, y creo que para mucha, mucha gente. No puedo negar que esta película tiene una visual muy, pues muy, muy perfecta en efectos, en todo, pues lo que vimos en ella, muy impecable. El rejuvenecimiento de Luke y Leia es fenomenal, o sea, es tremendo. Pero una saga no vive de los guiños, ni de los efectos. Una saga vive de la esencia de su historia. Y esta trilogía Disney completamente se sale de la historia de Star Wars. Yo estaba viendo esta película
Y les juro que no me sentía en Star Wars. Aún estuviera viendo el Millennium Falcon, a C-3PO y a R2-D2. Y a Leia. No me sentía. Ni por ver la máscara de Darth Vader allá toda quemada. Tampoco. Y pues eso está muy mal. Entre otras cosas ilógicas, ¿en qué momento volvieron a ponerle el plato redondo al Millennium Falcon? Cualquier cosa que hubieran dicho para justificar eso hubiera sido bueno, pero ya a J.J. No le interesaba ya recordar nada del episodio 8, un pleito allá, una separación y listo. Pues amigos, pues este es mi review de, pues con spoilers, como verán. No tiene caso hablar más de esto, creo que ya todo se sabe. Y pues con nuestro segmento de Star Wars, pues solo nos queda, pues ahora sí que seguir comentando, pues estos capítulos de Mandalorian. Yo realmente espero ya toparme con uno que más o menos esté decente, que esté bueno, pero con B grande de bueno, y no nada más así. Y creo que después de esto, este segmento, pues se dejará de hablar de ello, salvo que una noticia de por aquí, una noticia por allá, o algún especial que hagamos o algo así, porque pues ya asistimos realmente al cierre. Hemos sido testigos después de 40 años del cierre de esto, y vuelvo a repetir, para hacer el cierre de esta gran saga, la película es una basura, así definitivo. Estos señores de Disney debieron de haber contado al 100% con la participación de George Lucas. Y eso no me queda la menor duda. Nos vemos para el siguiente video, amigos. Muy buenas noches. Y llevaremos siempre Star Wars en el corazón. Star Wars terminó en el retorno del Jedi. Thank you.